un día muy bonito porque era estaba atendiendo a una mujer que había recibido un maleficio de su suegra y futura cuñada, para que no se casara con el que luego se casó. Y entonces estaba poseída, tenía una posesión gravísima, ha sido de los casos que yo he tenido más impresionantes. Por ejemplo, esta descubrió que estaba poseída en una misa, que fue, empezó a sentirse mal, preguntó dónde estaba el baño y cuando estaba acercándose al baño, salía del de caballeros un sacerdote, vomitó 13 ranas pequeñas vivas. El sacerdote al ver eso salió zumbando. Entonces, ella le pidió ayuda y el otro dijo, no, no, no puedo, no puedo. Una segunda arcada, 7 ranas y una tercera ya en el inodoro, 3 ranas. Entonces, pues, cuando luego volvió y se encontró en una sala de visitas descompuesto al sacerdote en cuestión, pues le dijo, no, no, no me diga nada, no me diga nada. Estaba verdaderamente esconvolto, que dicen en Italia, ¿no? Pues descompuesto. Pues esta mujer, el día de su liberación fue tal día como el 12 de octubre, de noviembre, de diciembre, y justo a la hora de la misericordia, que eran las 9 de la noche aquí en Madrid, que te diga. Entonces, pues esa es la cuestión.